Okay, we're at the site, and I'm at the rear of the site. And this area here, we're going to clear. I'm going to put chickens, and we're going to also build a shed. And we go from there. Okay, and as you see, we got the site here. They're going to clear this. That's the deal. And we're going to clear the roof so that we get full sunlight. Okay. Pues a ver, yo lo tengo aquí. 4 metros. 4 metros? Sí. ¿De ahí? Ah, ok, muy bien. Ok, so it's for, oh, yeah, pero esa es la de entrada. Ay, es que esa... Oh, yo no había visto esto antes. ¿Cuál? Que esto entra. No es lo mismo. Ah, es más larga, mira. Ah, sí, I just noticed this. I hadn't noticed before. And that is, there's an angle here. Oh, boy, so this is not... Okay. So, this entrance... Con razón me dio menos acá. Yeah. Ella midió de allá. La de acá no la medimos. La medimos la de abajo y la de arriba. No medimos esta. Esta de frente va a ser diferente. No va a ser que los ¿cuánto era? Pero siempre podíamos entrar por aquí, mira, Jaime. Por ahí... Sí. Pero la cosa es que esto va a cambiar. Esto va a cambiar los... la manera... No, pero se podía utilizar esa parte de acá también. Ya, yeah, bueno, cuando desde el principio hacen las materas aquí, eso no se puede, esa subida y todo, cambia todo. Está bien, lo entiendo. Está bien. Okay, so we're just going to play. Okay, here we got the four. Okay, I see a problem that we just noticed this, did not see this before. Okay. Okay, tenemos que medir. Okay, de allá, aquí, from there to here. Ya sabemos esa medida, ¿correcto? Tenemos que esa medida de allá... Hasta todo. From there to here. Esa ya la tienes en el libro. ¿No es cierto? ¿O no? Sí. Tenemos que medir de arriba. Ok. Entonces, lo que tenemos que medir, que esta es la misma que allá, es medir de allá. Ok. We're going to... Yeah. De ahí hasta allá. Ok. Ok. Sí. Perfecto. Sí. Póngalo ahí. Ya. Yeah, llévalo hasta el fin. Hasta el otro. Ok. We're going to have to measure from here to here. Did not see this angle at all. Tiene 8, ¿verdad? Sí. ¿Qué es la medida? Esa fue de ahí. Oh, yo la cojo. Okay, we gotta measure this. We did not see this at all until just now. Hasta puro afuera, no en medio, hasta afuera del cemento. ¿Puedo? Tengo una idea, una inquietud. ¿Puedo? Sí, sí, dime. Es que nosotros venimos haciendo unos procesos de abonos y de biofertilizantes orgánicos a base de microorganismos y a base de minerales, tanto para mejorar los cultivos en calidad, en tiempo y en producción, como también para recuperación de suelos. Sí, entiendo. Entonces, un momento, un segundo. ¿Qué era la medida? 10.70. Ok, ¿lo apuntas? Ok, apunta en el libro. Entonces, okay. Vamos a procesar eso aquí, porque para que nos, si tú necesitas eso, nos dice. La única cosa que con el, a ver, hagamos ese. Muévalo de aquí a aquí y vamos a medir este. La única cosa es que en el sistema que nosotros tenemos, ya usamos unos 3 nutricientes que ellos están usando desde 95. Bueno. So ya sabemos exacto qué es. Bueno. Y ese no cambiamos porque ya sabemos que trabaja y todo. Sí. Los dueños me dicen, Jaime, tú puedes hacer lo que quieras. Okay. Y, bueno. Nutricientes en general. Pero nosotros tenemos los nutricientes que ya sabemos qué hacen los resultados. Y como yo le digo, yo no estoy aquí para cambiar el sistema. No, okay. No. Yo quiero usar lo que ya se sabe que trabaja en total. Listo. Pero, muy bien. En esa, lo que yo... Bueno, es que creo que lo encontré. Lo que nosotros usamos, nosotros no usamos tierra, pero sí uso el pelo. ¿Cómo se llama? ¿Del coco? El pelo la del cáscara coco. Del coco. La cáscara y el pelo de afuera. Sí, sí, sí. Eso es lo que nosotros usamos para suelo. No usamos tierra. Ya. So eso sí voy a necesitar. Creo que lo he encontrado, pero todavía sigo buscando. Ah, bueno. ¿Listo? De eso necesito 100 metros cúbicos. De eso voy a necesitar. ¿Cuánto era la metida ahí? 12. ¿Era lo que teníamos de antes, más o menos? ¿Lo que ella había tomado? Aquí tenemos 12.2. Sí, es más o menos lo mismo. Ok, entonces de aquí a aquí
Ahora aquí es cuánto. ¿Cuánto que bajamos? 10.70. So bajamos 1.5. Un metro y medio. Okay, so. Pero aquí se lo podía bajar en el caso de acá. Ya, yeah, pero no, es que esto es plumería y todo. Para hacer eso es un problema. Mi papá puede hacer eso. Vamos a ver qué hacemos. Es que cambia la cosa un poco. Vamos a ver. Ahí después ya se mira. Mejor. Sí, después se mira. Okay. All right. So, yeah, we did not notice that before. Y de aquí, mirame aquí. Okay. El ángulo. Ahí. Okay. Mirar el ángulo de aquí. Más o menos. De ahí allá a la medio es como cuánto. 3 metros con 40 centímetros. Es más o menos lo mismo que hemos hecho. Parece, ¿no? Es lo mismo que aquí. Y aquí mide 3 metros. Okay, aquí sí va a ser un poquito más largo por el ángulo. A ver, miramos desde acá, que es un poquito más diferente, ¿verdad? ¿Qué? Este de aquí acá, media 4. ¿Cuál acá? De ahí a aquí, ¿es de la misma distancia? Estos todos deben de ser lo mismo, esto no cambia. La única parte que cambió es por el ángulo. Ah, verdad. Que lo cambiaron. Y eso es nomás para entrar los... Yo no sé por qué no los pusieron allá. ¿Por qué no lo cuadraron? ¿Por qué lo entraron así? No se sabe. Okay, so we got the inclination there, but we'll make it work once we get in here. ¿Ahí ya listo? Okay. 1, 2, 3. Tomamos la medida de allá a aquí. A ver cuánto era la medida de allá allá, al otro. Ahí es el punto. Okay, this measurement means... ¿Ah? Six meters. Ah, 6 meters. Yeah. Is where it comes in, and then it goes at that angle, and we got the measurement there. Okay, come here, subimos. Yeah. Okay, and we're going back up. Sí, ellos tienen que arreglar todo eso. Oh, no, ellos me tienen que dar eso. Por aquí se sube, por allá. Okay, we're going back up. There we go.